Si no había muchos recursos para terminar, posiblemente la estructura que pusieron bajo el suelo también fue floja. Porque lógicamente, nada más estaban pensando en hacer un solo nivel, que era lo que se podía. Ustedes ven esa hendidura, sí. esa separación. Eso también es un indicio de que en ese momento no, no había muchos recursos. A todos nos pasa, ¿eh? eso no sí. es que, ah, oh, no, no, todo, eso no, a mí no hay nada nuevo. ¿Qué pasa? Cada vez que yo ayudo a otro a cumplir el deseo, su deseo, de paso yo me hago rico. Ayudando al otro, ¿eh? Claro. Entonces, ¿cómo yo ayudo al otro? ¿Qué es lo que realmente necesita un estudiante? El estudiante lo menos, lo más que necesita es que el apartamento no sea caro. Sí. ¿eh? Porque, porque estamos en mala, sí. estamos comenzando. Entonces, claro. si yo sé eso, el estudiante se siente feliz sencillamente bajando los espacios que son diurnos. Juan, ¿por qué los espacios que son? ¿Cuáles son los espacios que son diurnos? Sala, comedor, cocina. ¿Por qué hay que bajarlo Porque el estudiante se levanta a las 7 de la mañana, coge por la universidad, coge a trabajar y llega aquí ya, muerto. Entonces, al apartamento le voy a bajar los espacios que son de un y le voy a aumentar qué? Los espacios los que son nocturnos. nocturnos, la habitación, el baño, que hay donde estudia, donde descansa. donde... Cuando es así, el mismo apartamento lo hago con la mitad. Claro. Ellos se sienten contentos y proporcionalmente me pagan más dinero sin darme cuenta. Arquitecto, es algo como aparte estudio. Exactamente. Pienso mucho en las zonas altas. Eva, aparte tuyo, Víctor, pero con esteroides. ¿Me entendieron? Es con esteroides. Lo que pasa es que en un presupuesto, el dinero, mi señora, lo estamos usando allá arriba para que se que, bueno. El dinero lo, lo vamos a usar en paredes, en columnas, en piso, en, en tamaños, pero hay tamaños que a ellos no necesitan que no le importa. Lo está poniendo Juan porque para el momento de Juan, si él le tocaba vivir ahí, ah, a él sí si le gustaba que sean las cosas que así. Lo pone Víctor porque el momento de Víctor a él sí, pero no somos nosotros los que vamos a vivir ahí, es el mercado. Entonces, en la medida que yo entiendo profundidad las cosas latentes que necesita ese nicho de mercado que son los estudiantes, yo sé exactamente qué no poner y qué sí poner. Entonces, ese, ese, eso es el tema. Hay algo muy, eh, eh, hay algo muy sutil. Cada terreno, Víctor, tiene cosas que parecen malas a simple vista. Mucha gente, sí, si, sí, si, gracias Juan. Si a usted le tocara vender esta casa, Juan dijera, bueno, vamos a tener que venderla barata en el mundo de Juan, porque como no tiene parqueo. Pues ya yo mismo lo quito el precio. Y yo que vengo aquí y veo que el Juan la tiene barata y le estoy dando la vuelta a un nicho de mercado que no necesita carro, yo te pues, sube subir alta. Así como también le puedo hablar a los estudiantes que no tienen carro, así también le puedo hablar a las personas mayores que no manejan. Si, la, si, si el edificio de apartamento se hace solamente para personas de tercera edad, pues lógicamente, como no necesitan carro, que van a visitarlo, eso no es un impedimento de que se alquile y convierto el lodo en oro. Ahora, dentro del tema estudiante, viene la pregunta. En cuanto al alquilo, a veces cometemos nosotros el error de ponerlo barato. Y tienen que saber que el precio que va a pagar el estudiante es en función al enemigo. O sea, el estudiante viene por la universidad. Me quiero mudar, necesito mudarme. Vengo de Monteplata, vengo de Ocoa, vengo de Baní. ¿Qué opciones tengo? Ah, tengo una opción que es esta, que cuesta 15. Tengo otra que cuesta 14. Tengo otra que cuesta 13. Está corralado Si yo a las opciones que están hoy en venta, en renta, solamente le bajo mil pesos, vienen para acá pero vienen para acá con mil pesos menos y a la mitad del tamaño. Me doy a entender. ¿Qué quiere decir? Que en vez de hacer un apartamento, hago dos. ¿Me entendieron? Hago dos y le saco el dinero a lo que tengo, llevándolo y hablándole al cliente correcto. Pero si yo quiero rentarle eso, Víctor, a una persona con familia, se lo puedo regalar al apartamento y no lo van a coger. Lo que pasa es que perdemos mucho tiempo remando, tratando de rentar al cliente equivocado. Me doy a entender. ¿Qué es el concepto para la... tener la universidad ahí? Aquí vamos a tener. Lo mismo pasa con la playa. Mientras tenga una playa ahí, aquí vamos a rentar. Sí, Mira, tú en un aeropuerto cerca, ahí va a haber trabajo, se va a rentar. Así mismo como las vacas, tiene un pajarito arriba, le saca la pulga, así nosotros nos pegamos de la vaca y mientras la vaca viva, nosotros comemos. Sí. Entonces, en este paso que te, yo necesito salirme, hay un concepto que llaman llama Niche, el experto del mercado. ¿Qué es eso, Calderón? Venga, se vuelve aquí. Este es bien bueno. El experto del mercado funciona así. Yo le pregunto, Víctor, bien por aquí, mi señora, ¿cuál es el apartamento más caro que hay aquí, en esta zona? Que usted ha visto, Calderón, yo vi uno que pagaba hasta tanto. ¿Cuál sería el más caro? El más caro que yo vi. 20 mil pesos. 20 mil pesos. O sea que, supongamos que los 20 mil pesos estamos aquí. Ese es el tope. ¿Y cuál es el más barato? Apartamento. Ahí, el más, ¿Cuánto cuesta el más barato? 10, Real que usted haya visto. Ajá. Apartamento. O casa, eh, lo que sea. 10 mil pesos. 10 mil pesos. O sea, ¿qué pasa? Si yo salgo ahora mismo con un teléfono, y yo soy estudiante ahora, y cojo la, y comienzo a buscar apartamento, sé que, que voy a encontrar yo entre 10 y entre 20. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahora aquí? No puedo mantenerme en, en estos dos rangos. Porque si pongo algo que está en estos dos voy a competir por el precio. Si pongo algo aquí de 12, voy a competir con el de 10. Si pongo algo aquí de 18, voy a competir con el de 20. Entonces, tengo que ser o el más caro, que no me conviene porque no me ayuda, o el más barato, que sí me conviene porque tengo el estudiante. Entonces, cuando bajo para acá, tengo que hacer sentir a los estudiantes que viven en uno de 20, ajustado el presupuesto de ellos de 9. Entonces, lo que trato de hacer es que este mismo de 20, esta proporción de 20, las pongo de este lado. y Quito la mitad de la casa que es innecesaria. Quito esa habitación además, esos pasillos además, esa pared además y le doy categoría al baño. A la gente llega y entra y ve el baño, categoría a la, a la, a la habitación. Entonces, estos apartamentos que, que están aquí son muy similares. Yo me voy para acá y le digo, ok, voy a hacer yo la habitación más grande, sola la habitación. Voy a hacer yo el baño más grande, solo el baño. Todo lo otro voy a hacer más chiquito. Ajusté el presupuesto, entonces cuando ellos van a pagar, dice, wow, pero yo prefiero pagar por este 15 mil pesos. A que por uno de estos que, no, me salgo del espectro del mercado, me pongo aquí. No le hablo a lo que tienen casa, los que están a pie. Y trato de que en, el, en mi complejo, si voy a hacer cinco, poner un upselling. ¿Qué es un upselling? Claro, Calderón. La gente viene y, y, y dice, pero el negocio mío no es solamente resolverle el techo. Ya lo tengo mudado aquí, mi señora, la verdad. Ya tengo cinco. ¿Qué, ¿Qué hace la gente cuando se muda? Va y paga, ¿qué? La luz. Y paga, ¿qué más paga después de la luz? El internet. Entonces, si van a pagar dos mil pesos de internet y yo tengo aquí 10 personas, yo le voy a decir: mira, yo te voy a alquilar y te voy a poner el internet. Esos dos mil pesos que tú le ibas a dar al tiza, claro, dámelo a mí y yo además te voy a cobrar mil. Entonces sí. viene Juan, pone un internet un wifi, uh -huh. un solo de mil, se lo da a todos. Ellos gastan la mitad y Juan se, se gana cinco mil más sin hacer absolutamente nada, por el poder de convocatoria que tengo. Siendo proveedor de este servicio. Entonces, le estoy sacando 5 mil y no he gastado un blog. Solamente porque mi apartamento, mis reglas, viene incluido, y eso le favorece a ellos. Yo le digo, mira, no pague mil. Aquí te incluyo el internet, te me hago más atractivo. Me doy a entender porque es más importante el internet que otras cosas porque son estudiantes. Me voy, voy alineando mi dinero, mi espacio, a ayudarlo a ellos a poder gastar menos. Lo mismo va a pasar con el tema del gas. ¿Okay? Ninguno puede comprar un tanque de gas o no puede entender. Yo una bombona, le voy a dar gas a todo. El día que el diario se me vaya de la mano, la pongo independiente. Y le pongo un contador a cada uno. Y le pongo un contador independiente y ya el contador mira, yo te voy a cubrir tanto, de ahí para adentro a tener que pagar tú. Ellos, como saben, que lo están vigilando, ya tienen gas. Y vuelvo y le gano al gas. Agarro, no, no, no le pongo área de lavado, le compro yo una lavadora para el un día cada uno, cinco personas, un día para lavar. El lavado es gratis. Ahora, no tienen que pagar 50 mil por lavado de se la cobro yo aparte. Y le voy resolviendo todos los problemas. Pero en Estados Unidos, ¿cuánta sí. gente no lava en Londres? Y aquí no llega aquí y aquí no lo lava en Londres. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a resolver nicho de mercado y yo paso de cobrar una cantidad así a cobrar así. Porque entendí el problema más allá del techo, de no mojarse. Y ahora yo convierto esto, que no deja un peso, en efectivo. Y Juan, y dejamos de trabajar. Sí. Ahora, como no tenemos el dinero para hacerlo todo, porque si fuéramos millonarios no tuvimos aquí hablando de cómo yo hago esto por etapa. y la etapa más importante para lograr esto es el plan de construcción, es la parte estructural, es la perforación geológica, geotécnica, es el diseño, la guía, cómo va a ser el tema eléctrico, cómo va a ser el tema estructural, cómo va a ser el tema mecánico, cuáles son los muros de carga y los que no cargan, qué cantidad de material voy a usar en cada cosa, cómo lo puedo pagar yo, ¿Cómo? cuál es partida yo puedo construir yo con mi misma mano, porque el edificio es mío, yo puedo meter si yo quiero. Yo no me voy a morir por pintar, yo puedo pintar. No me voy sí. a poner una puerta, yo la pongo, un plazo, yo lo pongo, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en la medida que hago cosas yo y me involucro yo estoy más, más bajito, si quiero. menos tienen que ver esa cancha. Ahora, hay cosas que lógicamente necesito en la parte total ayuda, porque ahí no me puedo arriesgar. Pero en eso, entonces voy haciendo la guía y voy ajustando el presupuesto. De los cinco, de los seis, de los 10 apartamentos pequeños que quepan, algunos por dentro van hasta así. Miren cómo es. Vengan a ver. Ustedes ven ese. En este edificio, vamos a verlo aquí. Miren. En este edificio, si por fuera del edificio, Víctor, tuviera pintado y tuviera con ventana, tuviera listo, la gente pasa y dice, acabaron. Pero por dentro lo van a dejar en gris así mismo como está. Porque tengo espacio para hacer 5 o 10, pero por dentro me voy a acabar 4 o 3, lo voy alquilando. La gente dice, ah, pero ya la señora tiene muchos apartamentos, no, por dentro está tan vacío. Y viene Víctor, tan vacío. Y viene Víctor, como es una comunidad grande, y coge el dinero de la renta de ellos y pinto cojo el dinero de la gente allá y pongo mi cocina, cojo el dinero, me doy a entender. Y así okay. lo va llevando, que con el mismo negocio saquen y metan, otro, y metan al otro, y metan al otro, y metan al otro, llega un punto que ya. En el segundo piso, ni siquiera le, le tienen que echar losa, lo ponen desplafonado, Porque el mercado mientras menos paga, menos se queja. El mercado mientras más paga, más exige. Entonces, ¿qué yo hago? Trato de bajar el costo del método de construcción, el costo de construcción a estructuras más ligeras, efímeras. Que lo que hacen es un problema momentáneo y así yo bajo el costo y saco más la renta. Porque mientras más chiquito es el nicho, menos. Eso es lo que pasa aquí. Y lo voy llevando como que por etapa. Entonces, lo otro, ¿qué cosas me gustan? Vamos a entender lo que me gusta del sitio. Y después lo que no me gusta. Vamos a ver lo que me gusta. Aquí es importante saber que cuando yo cojo un dron y lo elevo, Víctor, y yo comienzo a ver cuántos terrenos quedan vacíos, que muy pocos. O sea, no es que estamos en un campo, tú estás hecho ya por todos los sitios. Cuando hay poco espacio para desarrollar en mis alrededores, lo que estoy diciendo es que hay posiblemente pocas futuras competencias. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tiene que ser una gente que esté muy madura en el negocio, que pueda entender todo lo que estoy explicando. Y que lo entienda tanto que diga, vamos a hacerlo. Y aunque lo haga, que puede ser que pase, que va a pasar, porque cuando una cosa comienza a dejar dinero, va, van a copiar. Aunque lo haga, como la, la universidad tan grande, hay cancha para todito. ¿Me entendieron? Entonces, lo que necesito es, si aquí me fue muy bien, estoy generando el dinero. Ahora, más para adelante, cuando lo construyan, voy mirando de ahora la gente que se equivoquen y me quieran vender. Eso ya ¿Qué fue lo que pasó? Eso, en ese espacio, claro. Estamos hablando, sí, ellos, o sea, si idea, se equivocan, si lo veo medio tímido, bien. le ofrezco. Mira, yo me voy mañana para Estados Unidos. Eh, ustedes tienen que tomar una decisión ahora. Eh, aquí hay tanto. Eh, si no compro aquí, voy a tener que comprar allí, pero digan. Y más, cuando los propietarios quieren necesitar Sí, 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 lamentablemente. Claro, tiene necesidad y a veces uno dice no, yo me estoy aprovechando de la ciudad. No, ustedes lo están ayudando a ellos, yo te lo estoy ayudando. Porque si no lo compran ustedes, no lo va a comprar nadie y se pierden, pierden los dos. Entonces, de una manera u otra, este, ellos piensan igual que Juan que he visto y que la señora. No, aquí no se puede hacer nada porque una calle es sin salida. No, aquí no se puede hacer nada porque cómo van a entrar. Y comienzan ellos mismos a bajar el precio. Y si aparte que ellos bajan el precio y se lo bajan más, pues lógicamente lo que no, lo que no pueden hacer. Eso sí, no lo pueden hacer. Es eh, comprar sin comenzar aquí. Porque con el dinero lo gataron y ni produce esto ni produce esto. No, no, no. No no, no yo agarro. Lo que tengo en el bolsillo lo llevo por etapa, comienzan con el plano, que vayan a comenzar y lo hacen. Porque cuando no lo hacen, cuando no lo hacen, están dejando espacio a que venga otro y lo haga y que se quede con el mercado. Cuando no, no lo hacen, como es mucho dinero, pues el dinero se va. Vamos a ayudar a Fulano, vamos a comprar un carrito, vamos a hacer un viajecito, vamos a inventar tal cosa. Y se digreguen cositas porque uno el dinero no. Entonces, ah, Calderón, no me alcanza. Ok, no me alcanza. Entonces, ok, de lo que 10 que caben, de los 8, de los 5, vamos a hacer nada más 2, 3. Y los otros lo dejan así, como le expliqué: sistema atrás. Lo caban por fuera, por el otro el paso. Y arrancan. Okay. Ah, ah, eso es. ¿Entendido? Entonces, lo otro, cuando no lo hacen también, se exponen, que es lo que hablamos tú y yo, Juan, a que el dinero pierda el valor. Se va devaluando el dinero. Y a que a la misma vez el material, como que el medio le suba. Ustedes tienen que aprovechar la divisa, la moneda. Yo compro en dólares, pero estoy pagando en pesos. Y tienen que ver cómo ustedes se involucran ustedes también en la obra. Las cosas que la puedan se hacen para poder ahorrar más. La hacen, se involucran. Como el abuelo que era muy se muy bajó y lo hizo. Se ahorró un dineral para poderse echar todo para adelante porque es un solo esfuerzo y no nada de otro mundo. No nada no de otro mundo. Uno con una buena dirección uno se pone hace muchísimas cosas y baja. Entonces, pero lo que tiene que tener un plan para que no improvise. Ok. Uno dice: Ajá. Tenemos una calle que es así, ¿verdad? Esta es la calle sin salida. Y la casa es como que así, hasta allá atrás. Y la casa en sí es esta casa que está aquí. Ese es el patio y esa es la marquesina. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo analizo bien, yo tengo un área de techo hecho, pero realmente el terreno es más grande, uh -huh. sí. entonces lo que debiera de pasar, como yo en vez de aprovechar solamente mi terreno, mi casa techada, aprovecho todo, uh -huh. todo esto, no el terreno. Dentro de ese aprovechamiento vamos a medir principalmente lo que tiene el terreno de aquí a aquí y lo que tiene el terreno de aquí a aquí, verdad que sí, y entonces vamos nosotros vamos nosotros, en función a ese, a ese tamaño también a medir la parte de, de las estructuras que se aguanta peso. Para okay. saber que aquí, ¿dónde vamos a poner posiblemente los apoyos? Hay que analizar estructuralmente. De manera que la casa se pueda extender hacia atrás, extender hacia aquí y extender hacia ti. Esta parte que yo estoy señalando aquí uh -huh. va a ser construcción nueva. Ok, aquí no okay. tenemos nada. Y esta parte de aquí es la construcción que ya ustedes tienen. Esta parte es la construcción que ya ustedes tienen. Uh -huh. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces lo que tenemos que hacer es cómo nosotros unificamos todo. Y ahora sí la dividimos uh -huh. correctamente. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la medida. Vamos a seguir con ese mismo. Vamos a coger la medida de allá atrás, del muro que divide las dos casas, de este muro, que es una división que vamos a usar, de este muro y de los otros que están paralelos. Y vamos a coger la medida del fondo. Hasta aquí. Permiso, joven. Del fondo hasta aquí y hasta allá. Los tres muros de tamaño. Y vamos a sacar un, un dato. Y con esos datos, entonces ya tenemos el panorama claro. Con el dron, tenemos una fotométrica también de lo que hay en los lados, el sol, el viento, y convertimos esto en oro. Ya. Entonces vamos a medirlo ahora. Vamos a ver.